Estás escuchando Radio 3. ¿Qué tal? Buenas tardes. Os damos la bienvenida a una nueva jornada de Cultura 24. Este ciclo de debates, charlas, encuentros que estamos realizando esta semana desde un lugar tan especial como es este, el claustro de los Jerónimos del Museo del Prado. Vamos a dar pues, un saludo fuerte, por supuesto, a todo el mundo que nos escucha desde Radio 3 ahora mismo en directo, a todo el mundo que nos sigue en video streaming desde nuestra web y desde nuestra app también. Y, por supuesto, a todo el mundo que ha venido aquí a este claustro de los Jerónimos, donde hemos estado hablando ya de unos cuantos temas. Hemos reflexionado aquí sobre el arte, por supuesto, cómo no. Hemos pensado también sobre cómo llegan las culturas a las periferias. Mañana hablaremos de gastronomía y el viernes vamos a charlar sobre circo. Y hoy vamos a hablar, vamos a debatir con dos invitados que tenemos aquí sobre algo que es consustancial a la vida, como es el humor. Vamos a hablar de comedia. Además, en un día que coincide en el que ha habido una noticia sobre el mundo de la comedia bastante sonada, porque ya sabéis que el Consejo de Administración de Radio Televisión Española ha aprobado el fichaje de La Resistencia de Broncano, así que no sé si nuestros invitados querrán comentar algo al respecto. Pero bueno, vamos a hablar de humor, vamos a hablar de muchos temas que tocan al humor. Ya sabéis que Mark Twain dijo en su día que tiempo más tragedia o tragedia más tiempo es igual a comedia, es igual a humor. Es una cita que también se le atribuye a Woody Allen, aunque yo prefiero quedarme con una cita de otro autor, de un pensador de nuestro tiempo, de un gran filósofo y teórico del humor, de la comedia, como es Juan Ignacio Delgado Alemany, más conocido como Ignatius Farray. Ignatius Farray dice que el camino más corto entre dos personas es la risa. La comedia, a lo máximo que puede aspirar, es a crear conciliación. Bueno, vamos a ver si esto es verdad, si esto se cumple. Vamos a ver qué opinan nuestros invitados de hoy. Vamos a hablar del poder terapéutico de la comedia. Vamos a hablar si la comedia funciona como herramienta para transformar la sociedad de alguna manera. Y, por supuesto, bueno, como sabéis, como reza el título de este debate, humor al límite, pues sí, vamos a hablar de los límites del humor, por supuesto. Vamos a preguntarles también a nuestros invitados sobre qué opinan si hay comedia woke o no en España, si la cultura woke está afectando a la comedia o si no. Bueno, de esto y de muchas cosas más vamos a hablar con nuestros invitados, a los que voy a pasar ya a presentar porque me estoy enrollando, estoy metiendo aquí una buena turra, así que vamos a empezar por una persona que se sienta aquí a mi derecha, una persona al que llevo mucho tiempo queriendo presentar de la siguiente manera, Inés Hernán, icono. Muy bien. Muchas gracias por venir aquí y buenas tardes. Gracias a vosotros. Y bienvenida. Gracias a vosotros, Julio, a Radio 3. Y bueno, pues un poquito más cerca de otro icono que es Van der Weyden, que yo soy muy fan del Prado, de sus artistas ya muertos. Así que un besito, donde quiera que estés, el Bosco. Y ya está. Y solo tengo una pregunta para ti. ¿Qué es el arte? Morirse de frío, qué horror, ¿no? ¡Oh, bravo! Joder. No lo vi venir. Nah, un aplauso bueno para el primer chiste de la tarde. A ver, como lo de los eructos no entraba tan bien, digo, bueno, voy a... ese es mi abanico, solo puedo estar entre esos dos baremos. Pero bueno, muchas gracias por tenerme aquí. A ti, gracias por venir. Vamos a hacer vamos a dar unas pinceladas sobre el currículum de nuestras invitadas, nuestros invitados. Mejor no. A ver, todo el mundo os conoce, pero por si acaso hay alguien despistado, Inés Hernán es presentadora, es podcaster, es comunicadora y, por supuesto, es cómica. Ella defiende su credibilidad a través de la reflexión social, el pensamiento crítico y el humor como motores de su contenido. Es compañera también de esta casa, como copresentadora junto a Mercedes Milá, del programa No sé de qué me hablas. Presentadora del Benidorm Fest también. Presentó también Gemplays, y por este programa además te dieron el Ondas en 2021, al mejor programa de entretenimiento. Y ojo que tenemos que darte la enhorabuena otra vez, porque acaba de recibir un nuevo Ondas para Inés Hernán, por Saldremos Peores. Por si acaso no tenía premios, uno más del que nos acabamos de enterar hace nada. O sea, ojo, currículum extenso, ¿eh? Vamos fuertes, ¿eh? Fíjate, para ser tan mediocre, ¿verdad? Al final no, hombre, no. Se puede hacer una carrera de ello. Así que os animo a precarizaros al máximo. No, estoy muy contenta.
y qué bien también poderme dedicar a una cosa que al final es algo que, con lo que te encuentras un poco de cara. O sea, yo creo que no puedes dibujar ninguna de estas cosas como un poco desde un planning. O sea, levantándote, siendo del club de las 5 no puedes hacer esto. Aunque sin quererlo, al final acabas siéndolo. Vale, pues después seguimos charlando, vamos a hablar de un montón de cosas. Así que tenemos muchas ganas de escucharte. Al igual que tenemos muchas ganas de escuchar a otro icono que tenemos aquí, el Pantera del Humor, el Halcón Peregrino de la Comedia, en representación de la región de Murcia, además. Reconocido por su podcast teatral No te metas en política en su día, junto a Facu Díaz, Miguel Maldonado, un aplauso también para él, gracias, por supuesto. Muchas gracias por estar aquí, Miguel. Buenas tardes. Gracias, bienvenido. A todos vosotros por ser como sois, la verdad. Pues, ¿y tú por ser como eres? La verdad que sí. No es fácil ser yo, te lo digo. Seguro. Sí que es cierto que yo no tengo ningún premio, no... Ah, pero esa que decías una tarjeta, si querías. No, pues vale. Si quieres, a ver, déjame una, si quieres, por hacer pero, un poco pero el premio es escucharte, simplemente. Pero quiero decir que yo soy ampliamente mejor que Inés en todo y a mí no me dan ningún premio. Entonces, bueno, pero es porque eres hombre. ¿Y el Día del Hombre para cuándo? Ya hay uno, el 19 de noviembre. Mentira, pero no es suficientemente guay. No, si no eres Alberto González. Bueno, fuiste reconocido, no tenéis un premio por eso, pero sí que fuiste reconocido por tu podcast teatral No te metas en política junto a Facu Díaz, como decíamos, con quien sigues de gira, ¿no?, por España, con el show Por fin juntos, el mismo tándem del podcast Quieto todo el mundo, pasaste también por Leitmotiv de Andreu Buenafuente. Correcto. Fuiste colaborador de Radio 3, Radio 3. Empieza todo, y además, según dice tu biografía, cuidas de un gran número de plantas domésticas, además de tener una perra estupenda que se llama Conchita. ¿Qué tal está Conchita? ¿Están mejor las plantas o Conchita? Están las dos muy bien. O sea, vale. No, son como 86 plantas, creo, y la perra están en general 86 bien. 86 plantas. 86 aproximadamente. O sea, vives en un invernadero. La verdad que un poco sí, como este. Pero eso da mucho hogar. Vale, perfecto. Bueno, después si quieres comentas algo más de las plantas o de lo que... O de Conchita, supongo que es un tema del que se me da muy bien hablar. Perfecto. Es tontísima Conchita, es tontísima. Sí, pues sí, seguro que es graciosa. Muy graciosa, Beto. Bueno, vamos a seguir presentando a otro icono, que es una mítica de la comedia española, Ana Morgade. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bienvenida, Ana, muchas gracias por estar aquí. Mítica por vieja, porque llega un momento en que bueno, de estar ya... son muchos años, ¿eh? Vamos a hablar también de cómo ha evolucionado la comedia, ¿eh? Desde estas no son las noticias con Keke. Si me traéis aquí como hemeroteca, ¿no? ¿Cómo fue aquello? Consultemos Bueno, currículum extensísimo. Cómica, actriz, presentadora, actualmente colabora en Mañana Más de Radio Nacional. Y estás de gira también con el show Mentes Peligrosas. Correcto. Ha destacado como presentadora del Club de la Comedia y nos dejaste a todos flipados por tus actuaciones en Tu cara me suena. Eso es así. A mí la primera. Y bueno, y mil cosas más. Después seguimos charlando ahí de todo lo que tenemos que hablar hoy. Dilo todo. Premios cero también. Bueno, no pasa ya nada. Ya llegarán. Llegarán, dice a mi edad. Bueno, y por último, pero no por ello es menos importante, nuestro cuarto icono, otro titán de la comedia, una persona, claro, es una persona y son muchas, porque estamos hablando de uno de los grandes cómicos y grandes imitadores de nuestro país. De hecho, no sé si le preguntamos qué personaje va a saludar el primero, así que vamos a preguntárselo. Buenas tardes. Buenas tardes, soy Andrés Calamaro. Andrés Calamaro, qué bueno. El que nos faltaba para el debate. No, lo sé, porque a ti te gusta también imitarlo, ¿verdad, Julio? Es verdad. En este espacio tan psicodélico. Estoy encantado de estar acá. Bien, ¿puedo hablar con Raúl un momento, Andrés? Me va a costar un montón hablar como mí mismo, porque es que como yo mismo, yo no he hablado nunca tanto de seguido, o sea, de verdad. Lo paso bueno, muy mal. Pues un aplauso también para Raúl Pérez, claro que sí. Gracias. Muchas gracias, Raúl, por estar hoy aquí con nosotros. Bueno, Raúl ha colaborado en espacios como Anda Ya, Las Noticias del Guiñol, Leitmotiv, Tu cara me suena, La Ventana, El Intermedio. En teatro ha estado al frente de los shows Amor a Primera Risa y Raulidad Virtual. Y actualmente hace gala de su resistencia al picante en Alas Bravas. ¿Cómo va el estómago, Raúl? Bastante mal, pero... pero me he inmunizado. ¿Sí? Esto es para preocuparse, porque siento como que me cae bien el picante, pero también estoy mal. Entonces, llevar un punto de equilibrio, fino equilibrio, que algún día se romperá.
Pero mira, pues ahí mientras tanto seguiré. Vale, bien. Haciéndolo pasar mal a los invitados. Bueno, por aquí de hecho creo que hay dos, si no me equivoco, que han pasado Inés. Por ahí. Por Ana se está resistiendo, pero es que no. No se me ha llamado, esa es mi resistencia sí. Hasta ahora. Por cierto, ¿cuál ha sido la última voz incorporada? ¿Tienes un último fichaje? La última voz, es que todavía está por estrenar, pero fíjate, hace unos días en Ilustres Ignorantes saqué a David Trueba. Oh, qué bueno. David Trueba, ¿eh? Oh. O sea, tengo, ¿Podemos tener una pincelada? Una pinceladita, sí, por favor. Es que ahora justo no me acuerdo de ese personaje, que es cierto que hay que darle mucha importancia al cine, ¿verdad? Yo es que soy escritor, novelista. Entonces, este ha sido el último. Es verdad, totalmente, lo tienes pillado. Ahora voy a por Broncano. Es verdad, claro. Claro. Bueno, si queréis ahora comentamos algo de eso, pero yo quería haceros una primera pregunta por no ir así a machete al turrón de primeras. Y esa primera pregunta para romper el hielo es, ¿cuándo os disteis cuenta de que erais graciosos? ¿Cuándo os disteis cuenta? ¿Cuándo fue la primera vez que dijisteis, ostras, la gente se está riendo conmigo, lo mismo me puedo ganar la vida con esto? ¿Quién quiere empezar? Inés, por ejemplo. Anda, te ha tocado. No, yo me di cuenta de que alguien se reían, pero no pensaba, no, o sea, no supe descifrar y creo que sigo sin saberlo si conmigo o de mí. Entonces, bueno, pues yo creo que en todos los grupos, en todos los espacios, a mí me parece que es un mecanismo de autodefensa. O sea, quiero decir, cuando hay momentos de tensión en la vida en general, ¿no? Pues y los llevas un poco al límite. Una forma como de reinterpretar todo es a través de la comedia, del humor. Uh-huh. Y también creo que es un lenguaje... El otro día, precisamente, hablaba con Quantum Fracture y con Galder, otro compañero también cómico, bueno, pues del origen un poco del humor, de la comedia, y data del Homo sapiens, o sea, uh-huh. de posibles interacciones sociales que podíamos tener, ¿no? Y creo que, sin ponernos como desde dónde nace la metacomedia, es a partir pues de una interacción social, o sea, de encajar en un sitio y tal. Uh-huh. Y bueno, y creo que de tener un poco de perspectiva de dónde estás y saber leer la sala y poder destensar situaciones o bueno, pues también un poco como de motor de huida hacia adelante. Uh-huh. Pero bueno, tampoco me considero una persona especialmente graciosa, o sea, y genuinamente lo digo pero porque... Pero sí lo eres, sí lo eres. No, sí lo eres. Ahora lo vas a ser, lo eres. Sí lo eres. No quiero eso. Eres muy graciosa. No, cállate. ¿Verdad? Lo que sí es una persona que ahora mismo huele como mal. Eso no, hombre, me cuenta, no puedo levantar las axilas. ¿Por qué? Por aquí no hemos notado pues no nada. No sé, ¿eh? Porque llevo ya muchas horas nada. Por la tarde. De momento nada. Todo bien. Así que todos los que nos están escuchando que se identifiquen también con eso. Incluido Juan Echano, efectivamente. Nada, pues eso, pienso que todo el mundo, o sea, pienso que no sabría identificar cuando me uh-huh. podía dedicar a esto y luego profesionalmente pues sí que escribes una cosa y lo llevas a un sitio hasta que alguien se ríe. Uh-huh. Miguel. Yo creo que fue cuando acabó Leitmotiv. Ahí dije, yo creo que pues, esto puedo yo seguir ¿en ese momento? Tirándolo. Sí. Cuando acabó Leitmotiv. Hasta ese momento yo no sabía tenerlo claro todavía. Pero ahí ya dije, espérate que igual... No, en realidad fue cuando yo creo que fue cuando estaba haciendo las prácticas en la carrera que yo estudié Historia del Arte. Uh-huh. Hicimos una práctica que era hacer como de guías del Museo Salcillo, que es un museo sobre un escultor barroco profesional murciano. Y en un momento yo estaba explicando un paso, que no recuerdo el que era ni nada, a unos chavales de un... ¿El qué? Perdón, que también es un anís, Salcillo. También. Menos mal que está la hemeroteca. Se nota que no te llamen así. Porque yo estudié... Pues ahí fue... eran unos chavales de un pueblo del interior murciano, que no es la gente más fácil de hacer reír, la verdad, porque tienen otras inquietudes. Y entonces yo cuando... No sé qué les dije, y vi que se reían. Encima eran chavales como jóvenes, ¿sabes? Que están en esa edad en la que los chavales como que no quieren reírse contigo, porque, déjame en paz, cállate, eres tonto, déjame, estoy jugando... Bueno, en esa época jugarían al Tamagotchi o como... No sé, en fin, da igual. Y entonces, no sé qué dije, que dijeron, ¡ja, ja! Y dije yo, ¿ah, sí? Pues ya verás, como de aquí a 20 años yo con esto me gano la vida, imbécil. Y entonces... Y así ha sido. Y hasta ahora. ¿Te has encontrado con alguno de esos ahora? No. Para decírselo. Por suerte, no. Bueno. Fue ahí más o menos. Vale, en ese momento nos queda claro. Ana, vamos contigo. O sea, realmente el momento en que me di cuenta con total seguridad de que me podía dedicar a la comedia no ha llegado. Todavía, justo antes de salir, entro en pánico y pienso muy seriamente en salir corriendo, fingir mi propia muerte y abrirme un juteco. Y pasar de todo, me da pánico todavía.
Así que espero que llegue antes de que me muera, ¿no? Porque si no, menuda broma de mal gusto, ¿no? Dedicarme toda la vida a algo que... Pero no ha llegado, y lo reconozco. Empecé a intuir que la comedia iba a ser algo que iba a dirigir mi vida a mi pesar cuando yo estudiaba interpretación y yo tenía la intención de recibir mínimo unos cuantos max y el respeto de mis compañeros y compañeras y hacer a Bertolt Brecht y cambiar conciencias y bueno, ir por ahí por el Teatro Pavón con una bufanda en agosto, todo lo que hacen los actores, ¿no? Y entonces empecé haciendo monólogos, yo hacía monólogos dramáticos sobre situaciones de mi infancia y tal, que era lo que nos pedía en ese momento Cristina Rota, y todos mis compañeros se partían el ojete con mi vida personal. Y entonces yo realmente lo estaba contando, abriéndome las entrañas, y veía a mis propios compañeros, pues como con la escena de Pijus Magnificus, haciendo así, y mordiéndose los carrillos, intentando respetar mi dignidad, pero aquello era imposible. Y a partir de ahí dije, bueno, esto es como la corriente, si no la puedes pelear, déjate arrastrar. Y entonces la comedia, de alguna manera, ha sido mi compañera de vida y ya he asumido que lo será siempre. Pero dedicarme profesionalmente a ello es algo que siempre me ha generado un respeto prácticamente paralizador y nunca sabré, me temo, si realmente valgo para esto o soy una estafa con patas. Estoy ahí. Tú, no, sí, que vale. Tú sí que vales. Es así, ¿eh? Ay. Miren, cuidado, ¿eh? Que tenemos público de Ruleta de la Suerte esta tarde, esto es fantástico. El mejor sacan público. Panderetas, ¿no? Es el público de Radio 3. Sois los mejores, o sea, chicos, es que de verdad. Oye, se tocan por los polos, ¿eh? Yo he sido muy fan de las dos cosas, de Radio 3 y de la Ruleta. Olé. Hombre, claro. Pues mira, una época en que sacaba capturas de la gente del público, lo voy a reconocer. Tengo cada cosa, porque la televisión, bueno, da igual. Por favor, por favor. Vale, un paréntesis. Sí. Tenéis que buscar ya ahora mismo las personas que nos estáis escuchando y las personas que estáis aquí, persona vomitando en Saber Vivir, que también es de la casa. ¿En serio? Sí, hay una persona del público que le tiene que hacer un zoom in porque está vomitando en una bolsa de plástico donde se llevaban las pipas como de calabaza antiguamente. Cosita. Y ya está. Que a mí también me gusta mucho el público. Sin vosotros no somos nada. Es verdad. Ese programa era muy punky, ¿eh? ¿El qué? Saber Vivir. Hombre, claro, porque estaban todo el rato en ese peloteo entre la homeopatía y la oncología. Que bueno, era, y beber tu propia orina, ¿no? ¿No se llegó a pseudo recomendar alguna vez? El chumari. El chumari, es verdad, claro, que este era el del café por el culo y todo eso. ¿Verdad? Bueno, todavía si queréis debatimos también sobre eso. ¿El café por el culo? ¿En demás no? ¿El café por el culo? ¿Qué? Bueno, vamos a preguntarle a Raúl Pérez también esta última cuestión. A mí me pasa, o sea, lo descubrí un poco como en la época de Miguel, no en tu época, sino en la mía de estudiante, de carrera, en una cena de fin de curso con los profesores. ¡Anda, mi madre! Te lo juro. Pero además que yo descubrí que de repente mi persona pasaba absolutamente desapercibida en la universidad, era como Clark Kent, y de repente pues empezaba a hacer voces y a caracterizarme, y la gente me hacía caso y decía, mira, tiene gracia. Entonces pues dije, oye, esto se me va a dar bien. Y en esa cena empecé a imitarles a todos, hasta tal punto que algunos profesores que hacían ciertos gestos dejaron de hacerlo. Había un señor que se rascaba así. Rompiste Matrix, ¿no? O sea, claro, les fabricaste personalidades nuevas. Eso es. Efectivamente, aquí una parte suya, pero ¿por qué deja una persona de ser uno mismo? Y me lo digo yo, fíjate, para hacer cosas que no ha hecho nunca. O sea, era como se metía las manos en los bolsillos y dice, no, luego me imitan. Digo, pero ostras, si no hay nada mejor que ser uno mismo, ¿no? Claro. Y a partir de ahí empecé a hacer teatro universitario y creo que pues, no se me ha dado mal. Pero es verdad que yo, con lo que dice Ana también es verdad, todos tenemos un poco ese puntito de, creo, ¿eh? No sé, de estafa siempre, porque estamos como, no es inseguridad, es como siempre un poco también autoexigentes de lo que estamos haciendo y que si nos lo creyéramos desde minuto uno seríamos todos Cristiano Ronaldo y entonces este mundo sería inhabitable, porque estaríamos todos con un ego por las nubes. Bueno, los hay, ¿eh? De esas características. ¿Ah, sí? Hombre, con nombres y apellidos presentando... ¿En la comedia? Access en algunas Haz otra cadenas. Pregunta desde que pierda más trabajo. Claro, por favor. Pero Inés, por favor, no, tan pronto ya... en otras cadenas. Pero tan pronto estamos ya con esto. No, hombre, claro. No, hombre. Yo iba a entrar al turrón ya, o sea, después de esta introducción así como amistosa. Dale, y todo. Venga. Yo iba, a ver, voy a citar otra vez a Ignatius, si os parece bien. Hombre, que es como es un guía espiritual. Pero Ignatius, yo hago con él... Tú lo conoces bien. ...el programa y te tengo que decir una cosa. Ignatius, las cosas que dice, la mitad son que se les ha leído en algún sitio y la otra mitad son mías, que me las roba a mí. Bueno, pues a lo mejor esta es parte tuya. Es posible. Cita. A ver. Bueno, pues dice Ignatius... Y quizás inspirándose en Miguel. Seguramente sí. Abro comillas. La gente no se da cuenta de. Se lo dije yo. Claro. Es que ya se veía venir. La gente no se da cuenta de la cantidad de personas inocentes que un cómico debe ofender injustamente para aprender a medir eso. Es un trabajo de años. Un buen cómico debe proceder como un buen Macbeth.
Dejar el camino lleno de cadáveres para luego arrepentirse al mirar sus manos llenas de sangre y a manos de otros hombres y mujeres morir ejecutado como un monstruo lleno de arrepentimiento y sabiduría. Técnicamente solamente se arrepiente Lady Macbeth, ¿eh? Él tira pa'lante y pa'lante y pa'lante, también te lo digo, ¿eh? Ojo, atención, pie de página. Bueno, yo no lo he leído tan poéticamente como Ignatius, que tiene es un gran rapsoda, y habría terminado con un grito sordo o algo así, seguramente. Pero mi pregunta es, ¿el humor tiene que ofender? Por supuesto. Ya está, no, ya abro yo el melón. En absoluto. Tiene que ofender. Tenemos debate. En el humor alguien tiene que salir herido, aunque sea uno mismo. O sea, creo que yo soy una gran defensora de la frase el humor blanco no existe. O sea, si no ha molestado a nadie, porque el humor es como las cosquillas y se mueve en una zona muy fina. Si te quedas corto, es una caricia rara y si te pasas, vas a hacer daño. Entonces, siempre estamos jugando con el daño. Alguien tiene que salir herido. Lo que pasa es que creo que cuando eres un buen cómico, y es lo que te diferencia de un bully o una persona nefasta, es que tienes que estar dispuesto a ser tú la víctima de todo eso. Y de hecho, la mayoría de los cómicos empiezan faltándose a sí mismos al respeto, porque es la manera más, para mí, más honesta de abordar la comedia. Pero al final, un chiste es una caricatura y las caricaturas molestan porque desarrollan nuestros defectos, magnifican nuestros puntos débiles. Si te hace una caricatura y te ves reflejado sin que haya un cabrón, si no hay ese que cabrón, no es una caricatura, es un retrato. Entonces, si queremos deformar y exagerar, tenemos que estar dispuestos a enfrentarnos a lo exagerado y lo deforme. Y lo exagerado y lo deforme está lleno de picos y de aristas y de cosas que molestan. Podéis interpelaros es que en el orden que queráis. La verdad, claro, que tenía razón, ya está. O sea, no. Hasta aquí el debate. Hasta aquí. Bueno, pues claro, dejamos dicho esto, elige bien a quién quieres ofender, porque luego está, claro, si te dedicas a ofender a todo el mundo, te has pasado y ya lo que has hecho directamente es molestar. Entonces hay una línea ahí siempre muy fina en la que trabajamos, pero es eso, es imposible adivinar cómo hacer cosquillas al mismo tiempo a 500 personas. Pues habrá gente que diga, au, me ha hecho daño, y gente que diga, ni me he enterado. Es inevitable, ¿no? Sí que es verdad que lo importante es empezar por uno mismo. O sea, en el momento en el que tú empiezas contigo, claro, eso ya te legitima un poco hacer lo que quieras después. En el momento en que tú dices, mira, yo soy el primero que soy un idiota, ¿entiendes? Entonces tú, pues, así mismo lo eres también. Y ya a la gente le importa menos. La ofensa, generalmente en el humor, o sea, los chistes que tú puedes soltar, como dice Ana, o sea, yo no suelto X tipo de chistes porque yo no transito bien por ese humor. Exacto. Pero voy por otro lado. Efectivamente, que alguien tiene que salir dañado siempre, de alguna forma u otra, más o menos grave, está claro. Y creo que además hasta en la ofensa hay comedia. Quiero decir, en la ofensa y en lo que te contestan los ofendidos. Porque es verdad que hay comedia ahí. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy tonto, pero yo la única vez que he imitado a un torero en mi vida ha sido a Padilla en Leitmotiv y es el día que más hate he recibido en mi vida. No sé por qué. Juan José Padilla. Pero era muy gracioso lo que hacíamos en Leitmotiv porque decíamos que él de una cornada, él sabía hablar catalán y de una cornada perdió. Perdió la habilidad de hablar catalán. Me puede chiste, la verdad. Cosas así. O sea, me refiero que si te ofenden esas cosas, ostras, bueno, vale. ¿Te sientes ofendido? Pues me contestó uno. Más respeto. Hijo de puta. Parece tan cómico y tan maravilloso eso, ¿sabes? Que alguien se acoja a esa ofensa y encima le dé punto de comedia. Claro que sí, tenemos que transitar todos en esa ofensa y va a estar ahí, y va a estar ahí siempre. Sí, sí, por aquí, Inés, ¿tú quieres aportar algo más? Estoy un poco de acuerdo con lo que están diciendo todos y por añadir, creo que España es un país que tiene muy diversificado en los tipos de humor. Creo que tenemos humor visual, tenemos pues humor de interpretación, o sea, hay como muchos tipos de humor y creo que somos bastante transigentes con el humor en general. Lo que pasa es que la carga de la intencionalidad para mí creo que es la clave en todo esto. O sea, si tú buscas herir a un colectivo de una manera, o sea, por ejemplo, ahora mismo los shows de Juan Dávila están triunfando ampliamente y me alegro muchísimo por él porque es una persona que se ha dedicado a hacer pues eso, muchísima comedia de situación toda su vida y él intenta ofender a todo el mundo por igual. Lo que pasa es que el público no se ríe de todas esas personas por igual, ¿me explico? Entonces la revisión creo que parte de otro sitio, tampoco un cómico tiene la obligación pues de hacer como lo que ha dicho Raúl, ¿no? O sea, ni de ofender, porque a lo mejor tú no te sientes cómodo en esa parcela, ni tampoco de hacer activismo. Entonces, creo que la posibilidad que nos ha dado la era digital es de democratizar precisamente muchos tipos de humor, y eso es lo que se está haciendo, y que cuando ya se busca polarizar u ofender de una forma directa, aunque velada, o colar otra serie de cosas,
se nota y se percibe, porque la audiencia no es tonta, aunque haya mucha gente que sí que se lo piense, ¿no? Mm-hmm. O sea, yo creo que la gente es bastante consciente de lo que consume y lo que no, por eso hay cosas que son agradables y otras que no. Y otras que, pues sencillamente te quieres acercar para pues generar un debate, ¿no? Pero perdón que te cortes, hay una frase que con la que no estoy nada de acuerdo, no sé qué pensaréis, con el tema de el humor, ¿cómo es? De abajo hacia... No, de abajo de arriba. Arriba. De abajo arriba y nunca de arriba abajo. Y yo no estoy de acuerdo con eso, me refiero. Mm. Tú puedes hacer humor de cualquier colectivo o cualquier cosa. Porque el humor creo que además tiene una faceta de inclusivo. Es decir, uh-huh. es que claro, no puedes hacer chistes sobre personas con síndrome de Down, yo qué sé, o personas que van en silla de ruedas. ¿Por qué no? ¿Por qué no si el chiste está bien tirado? ¿Por qué no? Porque además eso es inclusivo, estás incluyendo a todo el mundo. No, es que quien va en silla de ruedas no puede hacer chistes sobre él. No estoy de acuerdo en según qué momento, si es lógicamente un chiste bien hilado y una situación bien hilada. Joder, con Echenique yo, anda que no le he imitado mil veces. El tío lo tomó muy bien, de hecho. El tío me mandaba mensajes incluso por Instagram y dice, yo no me río así, me río así, tal. Entonces, como que encima colaboraba. Con lo cual quiero decir que toda esa inclusión que tiene el humor es una labor que tiene el humor en sí misma y que no es nada desdeñable. Y otra de tus grandes invitaciones últimamente es el actor de Campeones. ¡Jesús Vidal! ¡Jesús Vidal! ¡Me encanta! Bueno, hay gente que de repente, que cuando lo hago a veces, es la gente, este típico... Sí, que se hiela la sangre, ¿no? Un murmullo, ¿no? Me refiero, es un personaje público. Él habla así. Yo no estoy deformando su forma de hablar. Él habla exactamente así y no tiene ninguna discapacidad, porque lo mismo lo dices, tiene miopía magna. Si habla así... Un segundo, ¿se llama miopía magna? Magna. 90, magna. 90% de miopía tiene. O sea, como no ve nada. Como purísimo. Claro, como una botella. Magna. Como el jabón. O como el coñac. También. Grandes bueno, referentes. Magno. Pero ¿cuál es el jardín más grande en el que os habéis metido? Por cosas como esta. Mira, yo los peores jardines en los que me he metido ha sido con las cosas más inocuas, fíjate. O sea, he dicho verdaderas maldades y verdaderas perversidades convencida de que me iban a quitar el pasaporte. ¡De fuego! De esta no salgo. Y han pasado totalmente desapercibidas y luego he dicho cosas que me parecían sentido común, que no eran ni un chiste, ¿eh? Que, o sea, como el que entra y dice saluda, buenos días, y hace todo el mundo, ¡que metan en la cárcel! ¡Saludadora! Cosas así me han pasado. Los mayores jardines han partido de frases que yo decía, pero esto yo creo que está hasta en la Constitución. O sea, no entiendo muy bien de dónde viene esta movida. Las peores siempre han sido de los sitios más inesperados. Porque también creo que esta es otra cosa que nos pasa bastante a los cómicos, que es que las polémicas... Ya es muy raro que las generemos nosotros. Las generan los medios que deciden que ciertas cosas tienen que ser tomadas con literalidad o que se pueden llevar hasta un extremo donde sean polémicas. Pero la mitad de las veces ni siquiera eres tú consciente de cuando eso está pasando. Uh-huh. Quería sacaros a colación unas declaraciones más o menos recientes de Joaquín Reyes que se han convertido en virales, que seguramente las conoceréis. Bueno, por si alguien no las conoce, esto pasó en la última edición del Foro de la Cultura en Valladolid. De hecho, Marta Echeverría, compañera de Radio 3, Hoy Empieza Todo, era la moderadora de una charla con Arturo Valls y con Joaquín Reyes. Y Joaquín Reyes ponía en entredicho la cultura de la cancelación. Este es otro melón que quería hablar también, abrir con vosotras y con vosotros. Él decía, abro comillas, no comparto la reflexión de que es que ahora no te puedes reír de nada, porque las personas que dicen no te puedes reír de nada, resulta que están trabajando en el humor. Y no se puede decir una cosa y la contraria. Me parece que los cómicos no asumimos bien la crítica. Y distinguía entre que una cosa es censura y otra cosa es crítica. ¿Qué pensáis? Estoy de acuerdo. Es que tiene razón, la verdad que... Luego además él lo dice, que es que ahora la diferencia es que la gente te puede contestar, simplemente. No es que la gente te esté censurando. Es que ahora si dice una cosa, la gente puede ir a decirte a ti, esto a mí me gusta o está peor o está mejor. Sí que es verdad que luego él también lo dice, que coincide mucho que la gente que dice eso, de que ya no se puede decir nada, generalmente lo dice desde la portada de un, claro, de un periódico. Y te dice, bueno, pues igual sí que se puede... Es que el chiste, como decía él, se hace solo. Uh-huh. Claro, es que si en el momento en el que tú estás diciendo me están cancelando y lo dices en un programa de prime time de una cadena muy vista delante de 4 millones de... Pero yo también te digo que yo creo que sí que hay, o sea, sí que hay cancelación y hay cancelaciones reales, que hay carreras de personajes públicos que por determinadas declaraciones o determinados riesgos laborales que han tomado, que han asumido, se les ha sacado. La reciente cómica Mónica Oltra, por ejemplo. Bueno, Mónica, sí, a Mónica le hicieron la cama de mala manera. O sea, no hace falta centrarse en la comedia, pero es verdad que hay muchos momentos donde la cancelación, claro que existe. Pero creo que precisamente lo que intenta hacer Joaquín Reyes es decir, la gente que habla de esto es la gente que menos la sufre. Claro. Y en eso estoy 100% de acuerdo. Y curiosamente, aquí sí que hay que incidir en una cuestión de perspectiva de género.
la exigencia también que hay respecto de las tías, cuando lo que, por ejemplo, a lo mejor ha hecho Ana es muy distinto a lo que han hecho pues otro séquito de cómicas. Y el nivel de odio y de acoso, claro, y los términos en los que se te habla son totalmente distintos. Es distinto y puede ser desalentador respecto de las futuras generaciones, claro, que quieran buscar inspiración en ciertos modelos o tipos de conducta. Uh-huh. O sea, es decir, si Grison eructa en la alfombra de los Goya... Por poner un ejemplo, por una cosa un ejemplo abstracta concreto. Si Grison eructa en la alfombra de los Goya... Ja, ja, ju, ju. Si yo eructo la alfombra de los Goya... Es un problema nacional. Ha cobrado 5.000 pavos, es una pedazo de slut... O sea, te quiero decir... Y no lo digo con victimismo, porque me da lo mismo. Lo digo con cuál es la perspectiva y la mirada desde que se ve. Por eso creo que también lo dice Joaquín Reyes, uh-huh, hay que educar a nuestros hijos en política. O sea, la educación política corresponde a las casas y a las familias y a todo. Entonces, todas estas cosas son interesantes. Pero creo que una persona que también se dedica al show business no solamente está para el cobro, sino que tienes que tener una piel que valga para ello, ¿no? Mm. O sea, quiero decirte en definitivo, o sea, tienes que saber admitir también lo que, claro, hemos comentado, la crítica. Oye, pues no tiene ni puta gracia. Pues es que, ¿verdad? Pues a ti no te la haré. Claro, y hay, claro, cosas en las que incluso coincido y han colado. Pues fíjate, pues eso se me llevo. Es que ¿quién no quiere que cuelen las cosas en muchas ocasiones? ¿Acaso usted no se los querría llevar calientes en alguna ocasión? Pues también, para que pues claro. Que vamos. Luego también... me hace gracia que esta gente habla de este fenómeno de la cancelación como algo nuevo, reciente, como que esto es una cosa que sucede ahora por culpa de los chavales. Que no, ¿qué chavales ni chavales? Las feministas, que somos nosotras las que estamos detrás. En Roma ya hacían lo de la damnatio memoria esta, que cuando un emperador caía así un poco en desgracia, borraban hasta su cara de los frisos. Quiero decir, uh-huh, que esto se ha hecho de siempre, cuando alguien se ha pasado la raya y nos cae mal a todos, pues todos decimos, fuera de aquí, señor. Mm. Pero no era una cosa de ahora que sean los chavales woke, que están, como son todos bisexuales, ya no quieren que yo diga las cosas en la tele. No, la verdad que no es por eso, esto se ha hecho siempre. Me imagino a los romanos diciendo, mirando esto del linchamiento público de Twitter, dije, eso es linchamiento público, tenéis que vernos a nosotros. Pero claro, si tenemos a Legirato hace un fin de semana aquí... Adiós, bueno, no, adiós. No pasa nada. Echándose... Es que he dicho Emirato y mira cómo se ha puesto el vaso. Si teníamos aquí el Emirato echándose unas cañas en la boda de Almeida, por favor. ¿Qué cancelación y qué cancelación? Hombre, por favor. No hay cancelación, pero... Eso no es una delgada línea roja, eso son factorías de factores. Pero ¿no os parece como que hay más...? O sea, no hay, lo de la cultura de la cancelación efectivamente no creo que exista como tal, porque efectivamente queda refrendado por la gente que habla después en los medios públicos de esto. Pero hay como más, no es fijación la palabra, como que el humor es todo más sensible con esto. Es decir, totalmente, ¿eh? Transigimos perfectamente que haya muertes en guerras, transigimos perfectamente que haya... Pero el humor, hostia, ese chiste... Pero ¿sabes qué pasa? Que el humor para mí es una es una manera de medir la temperatura social. Y entonces lo que pasa es que antes, digamos, que solamente hacían humor ciertos señores blancos ciseteros. Entonces, lo que a ellos les hacía gracia era lo que le tenía que hacer gracia a todo el mundo. Y si atropellaban por delante a determinados colectivos, daba igual. Y no tenían derecho a quejarse o a decir, tronco. O eso, ¿no? En el momento en que se ha empezado a criticar a los hombres ciseteros blancos, han empezado a decir, no se puede reír uno de nada. No, no, es que antes os reías de todo menos de vosotros. Ahí está el problema y ahí está la dificultad. Entonces, claro, evidentemente, la gente tiene la piel más fina ahora. Sí, y gracias, porque ya era hora de empezar a captar ciertas sensibilidades que no tengan que ver única y estrictamente que ver con tu ojete. Si solamente te ofende lo que te molesta a ti, chiqui, tienes una falta de empatía patológica. Entonces, está bien que no se puedan hacer ciertos tipos de chistes. Es que está bien, es bueno, significa que somos un poquito más sensibles y más empáticos. Es una buena señal. Hay que ir midiendo. Hay momentos donde nos pasamos de frenada y protegemos mucho a determinados colectivos. Bueno, igual es que están hartitas ya de que se les maltrate. Ya se encontrarán un término medio, pero a mí no me parece mal sobreproteger a ciertos colectivos en un momento dado que bastante caña se han llevado, ¿no? O sea, prefiero eso a seguir ignorando su sensibilidad y su dignidad, ¿no? Factorías. Sí, pero reconducirles a través del humor, poderles hacer, como decía antes, inclusivos con otro tipo de humor, que también que les incluya, me refiero. Claro, pero es que, o sea, a mí que me ha preguntado un millón de veces, eso es, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Que de no sé qué no harías un...? O, no, yo recuerdo uno en Twitter que me dijo, pues, como a ti esto te parece gracioso, voy a hacer un show que se llame Tu madre es una zorra. Y dije, a ver, como temática, lo veo muy concreto, porque muy poca gente conoce a mi madre. Pero si consigues petarlo con eso, adelante, ¿sabes? Luego también, esta gente que brama con lo de la cancelación, que es que los ofendiditos, la movida, que es que os enfadáis enseguida, son los primeros que luego se ponen hechos un basilisco cuando se hace un chiste con su movida.
Claro. El cartel de este año de la... Ay, de la Semana Santa. La Semana Santa de Sevilla. Sí. No, que se pusieron, pero bueno, que todo, chico, que es un cartel de Jesucristo. A mí me fascina esa piel de nácar, esa carita como de recién salido del baño, me parece fascinante. Hace un chiste con la Semana Santa muchísimo. Y se ponen loquísimos. La Semana Santa hay que respetarla porque son otros valores, como, vale, si no pasa nada, pues si nadie se va a ir a cagarse en un paso, simplemente han hecho un chiste y ya está. Bueno, dale tiempo a algunos, ¿verdad? Que están todos locos. Hay cosas por hacer. Sí, pues es verdad que lo de la religión, temazo, ¿eh? Es fino, bueno, es fino. El humor y la religión. Sí. Podemos abrir ese melón también. Bueno, el Papa, por ejemplo. El Papa son risas, tío. El Papa es un. Es sí, un sí. El Papa se llama Bergoglio, quiero decir. Que es como una forma argentina de decirle al pene, ¿no? Como. Claro. Sí, esto es real. No, pero a mí me encaja, ¿no? En plan de. Ya está, a ver. ¿Tenés un Bergoglio? Francamente, enorme. Como, ¿no? Está viendo dinamismo según Pedrerol. Sí, no hay multipantalla, cuidado, pero. Cuidado, estoy en medio de una polémica ahora, no hablemos de mí. ¿Vale? Es verdad. Es polémica. Vale, venga, hemos claro. Que contextualiza al público. ¿Qué ha pasado con Pedrerol? Díselo. Por favor. O sea, me la acabas de contar tú hace un rato. Es que yo vivo ajeno a muchas cosas, pero hay una movida con Ciro López, que era un ex colaborador del Chiringuito, ¿no? Que empezó a hablar como si de acoso con algún otro colaborador del Chiringuito, tal y cual, y por parte de Pedrerol, le digo, está la cosa un poco... Hay polémica. Cuidado, ¿eh? A ver qué saca el bar, ¿eh? Hilando con lo que decías tú, Ana, de los varones blancos, cis, heteros, me ha llamado la atención que muchas figuras grandes, míticos del humor, que han salido a quejarse por lo de la influencia, supuesta influencia de la cultura woke en la comedia, son, por ejemplo, Ricky Gervais, Rowan Atkinson, John Cleese de Monty Python. Flo. Bueno, no es del mundo anglosajón, pero ahí lo tenemos también. Sí, sí. ¿Creéis que esto también está sucediendo en la comedia española o es algo que tiene que ver más con el mundo anglosajón del humor? Es que yo creo que ya el concepto en sí mismo de humor woke encierra un punto de vista juzgón y casposo tremendo. Tal cual. O sea, en realidad, ¿qué es el humor woke? Perdona. O sea, si no lo entiendes, échate a leer, José Luis, ¿sabes? Porque tampoco es ni tan complicado, ni tan nicho, ni tan nada. Tal cual. O sea, en realidad... Es que ya de por sí estos como compartimentos que se ponen en la comedia me parece muy absurdo. Para mí toda la vida el humor se ha dividido en esto es gracioso, esto no es gracioso. Y todo lo demás son apellidos un poco estúpidos, ¿no? Como eso, ¿no? Humor feminista. A mí me gustaría citar, por ejemplo, a Charo López, que es una, cómica excelente y también es una gran filósofa, que ella con mucha humildad decía, yo no hago humor feminista, soy un ser feminista y entonces el feminismo atraviesa todo lo que hago. Entonces, al final, tú haces humor de lo que eres, de lo que te importa, de lo que te interesa, de lo que te apetece, de lo que escarbas en internet. Entonces, claro, el humor te acaba representando inevitablemente, pero eso no significa que tengas que abanderar ciertos, no sé, ciertos tótems para hablar de no sé qué cosas. Haz lo que quieras, ¿sabes? Uh-huh. Habla de lo que quieras, habla de lo que te interese y ya está. Tal cual. Y que bueno, que creo que hay gente que también tiene ciertas parcelas de poder o de cosas que se ven no amenazadas, pero bueno, que hay cosas que creo que nos están entendiendo. O sea, el humor digital nos está entendiendo. O sea, porque en muchos de los espacios de comedia a lo mejor no está lo suficientemente representado por gente que se dedica exclusivamente a la comedia digital y que triunfa muchísimo y que tiene la misma valía que puede tener las personas que hacen teatros también, ¿no? En otro sentido. Entonces, sí que creo que ante eso, bueno, pues creo que va a haber un cambio progresivo porque también la gente está creciendo con, pues eso, está creciendo con otro tipo de tendencias y en algún momento ocurrirá y habrá un momento que dirás, venga, ya está. Y no pasa nada, si es que yo lo que digo siempre es, hay espacio para todos. Claro, hay espacio para Leo Harlem, para Pablo Chapela, para Charo López, para Ana Morgade, para Nara Álvarez, para la Miguel, para la Raúl, para yo. Pues ya está. Somos 47 millones de personas, chicos. No pretendemos agradar a todo el mundo, no pretendemos llevarnos bien con todos. No pasa nada. Uh-huh. Para todos no hay sitio. No, para 47 millones de graciosos. Para todos desde luego, pero... no puede ser, no somos todos tan graciosos. Yo, por ejemplo, quitaría ya de nómina a Héctor de Miguel, ya le diría ya. ¿Hay beef? ¿Sigue el beef ahí con Héctor de Miguel? No, que va. Pero jubilar, es el mejor. ¿No? Es el mejor. Claro. Claro, está ya viejo, está mal. Es un grande. Eso le entiende lo que dice. A veces dice, bueno, que broma todo, eso es mejor. Esto. Es que habla cada vez más profundo, ¿eh? Va a llegar un momento en que ya va a hablar increíble. Como los silbatos para perros, pero por el otro lado. Que solamente lo van a oír determinados animales. Tiene más él y Antonio Banderas, que hablan de la misma frecuencia. Esa osa bajita. Sí, sí. Que hay una cosa como que, ¿sabes? Te quita contracturas, ¿sabes? Sí. Que es como un poco como...
Tal cual. Decía también Joaquín Reyes, hablaba de autocensura, ¿no? Pero él aseguraba, bueno, es que yo más que autocensura lo llamaría criterio. Claro, claro, es que no sé si vosotras opináis lo mismo, si es... Creo que, efectivamente, es que esa palabra está clave, criterio, efectivamente. Tú puedes hacer un chiste muchas veces, incluso inconscientemente, que digas, ostras, lo que he soltado aquí, ¿vale? De acuerdo, joder, es que yo me acuerdo, el primer día que hice el programa de las bravas solté un chistazo de... Bueno, chistazo, bueno. De Daniel Sancho. Y estaba súper reciente el tema de Daniel Sancho. Y dice, no, hay que esperar, no, da igual. Digo, creo que está bien el chiste, lo solté. Y como dicen, comentarios negativos en contra de ese chiste, cero. O sea, que realmente también no pasó nada. Pero es verdad que es eso, es básicamente es transitar por lo que tú mejor sabes hacer. Si tú eres un ebanista maravilloso y dices, voy a hacer de repente, yo qué sé, es que no tengo ni idea, un acelerador de partículas, a lo mejor no te sale. Entonces, si lo tuyo de verdad que es ebanista y se te da muy bien, tira por ahí, si está muy guay, ¿sabes? Uh-huh. Y de repente te puedes salir un poquito haciendo un armario, no sé qué, otra. Está claro. Yo creo que por ahí va el concepto, efectivamente, de autocensurarse. Es verdad que depende de en qué medio estés, en qué sitio estés también, sabes dónde estás y sabes lo que puedes decir, bueno, o no. A veces no. Pero es que pasa, o sea, te compartirías igual en un after a las 11 de la mañana, por poner un ejemplo de algo que tampoco ha pasado recientemente, como en la cena de Navidad con tus suegros, pues probablemente no. Entonces, si tú tienes cabeza para hacer eso, ¿por qué no vas a tenerlo encima en un escenario o en determinados sitios? Es que es igual. Pues yo creo que soy hija de síndrome de feto alcohólico y no tengo ningún tipo de criterio y ya está, y no pasa nada. Pero a ver, si un chiste de Ana Obregón es bueno, es que es bueno. Claro. Pero es que eso también está bueno, claro, porque forma parte de tu color. O sea, a veces la impunidad también crea un carácter y hay personas que tienen una corrección a la hora de tal y personas que no, y eso forma parte de su sello, de su autenticidad. Entonces, chica, ¿cuánto? ¿Cuántas veces he sido despedida de Televisión Española? Muchas. ¿Y otra vez contratada? Otras tantas. Bueno, porque por no tienes ello, agua. Pero perdona, chinchín, ¿eh? Es que, claro, que nos podemos echar un pulso es ahí. Que, es verdad. Que a ti te han echado después de varios días. Que eso ya... Es verdad. Bueno, es que no he estado ni contratada, así que ala, joderse. No, lo digo todo de broma. Claro, ¿no es un programa de humor este? Claro, por supuesto, ¿verdad? Claro. Ay, Julio. Ay, Inés. Oye, yo quiero hablar también del humor como herramienta... Bueno, esto a lo mejor suena un poco pedante, pero transformadora de la sociedad. Porque tú, por ejemplo, Inés, sí que utilizas, lo decíamos al principio, utilizas el humor, utilizas la comedia para hablar de lo que está pasando. Y de hecho no sé quién decía... Pues era un político, me parece. Me van a perdonar porque no recuerdo quién era. Ignatius. Que muchas... Ignatius, efectivamente. Ignatius es todo. Vale para todo. Va a ser el nuevo Oscar Wilde, ¿sabes? Cualquier cita se lo atribuye a Oscar todo. Wilde. De aquí a 30 años lo habéis dicho todo. Como dijo Ignatius. No, pero decía un político que a veces los cómicos explican mejor lo que está pasando en la sociedad que los propios políticos. Y eso es verdad que el humor sirve para, no sé, para abrir las cabezas también y para abrir mentes y... No sé qué opináis. Yo no sé si tanto abrir la tal, pero sí que he hecho un poco de aceite, simplemente. O sea, no me rogaría ese rol como de tan transformador y tal, pero sí que se puede empezar a dar unos pasos en un sentido y ya dejar que la gente que sabe haga lo que tienen que hacer y que es educar y todo eso. Pero sí que creo que con el humor todo entra un poco más sencillo y con un chiste eso hace que se te quede como más o como con una canción, ¿no? Que es como más fácil de que se te quede dentro y ya a partir de ahí tú ya seguir investigando y formarte. Pero yo eso cuando me dices que el humor es que esto que haces está muy bien porque hace que la gente se entere de las cosas y tal, digo, bueno, yo la verdad que hago mucho el acento italiano a veces y acento ruso. No sé si estoy tan... No lo sé. Y cantas muy bien por Bon Jovi también. Canto muy bien por Bon Jovi, esto es cierto también. Pero es verdad que tú, Miguel, por ejemplo, también te dedicas mucho al humor político. Sí. Yo no sé si el humor político une más o divide. Quiero decir, al final tenéis, imagino que tenéis muchos seguidores, pero también muchos detractores. Yo creo que no creo yo que ningún podcast tuyo ha cambiado un voto. No, la verdad que no. No creo que nadie haya dicho, mira, nadie, ¿no? De camino del colegio electoral, maldito Miguel. Ya me he hecho darme cuenta, iba a ir a los toros hoy, pero al final voy a votar. No, yo creo que ese espíritu se resume en un día que estaba yo por Murcia y un chaval visiblemente de derechas me dijo, hombre, Maldonado, me dijo, eres un cremas. Un poco rojo, pero un cremas. Entonces, claro, eso me gustó porque dije, vale, este chaval, yo le caigo bien porque le hago risa, sabe que soy un poco rojo y no me compra esa zona del discurso, pero el resto le parece bien. No sé si eso es lo que yo quiero,
pero ya me conformo con eso, la verdad. Uh-huh. Pero luego sé que hay otros que no... O sea, que el humor político, hay gente a la que no le sienta bien. Miguel Ángel Rodríguez. Ángel Rodríguez es una persona que, por lo que yo sé, los chistes sobre él no le sientan bien. No así los digestivos, que le sientan estupendamente bien. Entonces, claro, pues cada uno tiene que encontrar su sitio en esta vida, la verdad. Y Miguel Ángel Rodríguez está aún en ello. Pero yo sí que es verdad, con eso que decías, ¿no?, del poder transformador, sí que para mí creo que hay algo que nos podríamos como plantear cuando, por ejemplo, hay mucha gente que prefiere ver antes el intermedio que un telediario. Entonces, ¿eso de qué está hablando? Pues por un lado, el intermedio no lo está haciendo nada mal, pero por otro lado, de lo mal que lo están haciendo los telediarios, ¿no? O sea, si al final necesitas que te cuenten las cosas con chistes, es porque el que te la está contando en serio no está haciendo bien su trabajo, ¿no? O sea, yo creo que lo hacen bien también, pero creo que es otra forma de digerirlo. O sea, también creo que hay una cosa que tiene el cerebro humano, que es la asunción de cosas que ocurren en un día. O sea, es ya. Como en plan de el potito, el esguince, la nevera, la factura, tus muertos acaban, mira, ya no puedo más. O sea... Ya. No puedo con un muerto más deshumanizado. Entonces, una forma de decirlo con cierto gracejo puede ayudar a digerir. O sea, creo que el humor es digestivo, sí, como los de Miguel Ángel Rodríguez y los del marido Esperanza Aguirre, cariño, que lo dijo bien claro ahí en el coche. Es verdad que salieron de la boda cantando bajito. No, por la casa Esperanza. Hombre, esa noche, carricoche. No, pero te quiero decir que, por ejemplo, o sea, yo no busco, insisto, la complacencia de todo el mundo, y además, como diría Ángels Barceló, soc una demócrata. O sea, yo soy progresista, soy una demócrata, soy una persona significada en ese lado, y no tengo vergüenza de ello, que eso también es otra cosa, como que todo el rato hay que andar como, a ver dónde vas a decir esto. No, cariño, yo no soy... Yo soy esto, y al final acabaremos, Ana, tú y yo, knocking on Heaven's Door en Vodafone Sol. Exacto, en Vodafone Sol. Pero hay un humor de izquierdas y hay un humor de derechas. O sea, pero eso... es lo que te digo, o sea, que lo que eres atraviesa lo que dices y lo que cuentas y lo que te hace gracia. Vale. O sea, si tienes conciencia política, te saldrá en los chistes que hagas. También te digo, es que yo qué sé, tío. O sea, si te echas crema en la barriga de embarazada haciendo las tés de Chanel, pues tienes otro tipo de lenguaje de chiste que yo no tengo. Claro. Es que es así. Te afectan otras cosas. Tal cual. Claro. Me he perdido en esta última, pero ¿tú has cogido? Sí, me pasa. diría que sí. La verdad. Oye, ¿y el humor es algo innato o...? Es algo que se puede ir aprendiendo, lo digo porque cada vez hay más escuelas de cómicos, libros, bibliografía variada. No. ¿No queréis que se una más gente al club? No, por supuesto. Vale. No quiero que nunca nadie más sea gracioso, nunca, porque ya está bien, pero si aparece uno gracioso está bien, vale, pero en serio, no creo que se pueda, o sea, se puede enseñar estructuras clásicas de chistes, se puede enseñar, pero hay una cosa que es lo que dice Cansado, que es el intangible, que eso o está o no. Eso no, ni una inteligencia artificial te lo saca, es la diferencia. ¿Sabes? Sí que se puede hacer que cuando eso está, pero digamos, poco desarrollado, se puede potenciar y se puede decir, pues mira, esto que haces está muy bien, pero yo creo que si alguien no es gracioso, por más cursos que haga, no va a ser gracioso al final. Hará, creo, yo, la verdad, no lo sé. No lo sé. Si te tiene a ti como maestro, Miguel. Yo es verdad que soy el mejor y yo puedo hacerlo todo en esta vida y puedo enseñar a todo el mundo a ser... ¿Pero por qué haría yo eso? Si está en juego el pan que yo me llevo a la boca, no me lo hago. Verdad. No, vaya Dios, nunca. No sé qué opináis por aquí. ¿Tú qué dices, Raúl? Es que, ¿sabes qué? Yo tengo una especialidad muy especial dentro del humor, que es la imitación. Y es verdad que mucha gente me lo dice, no, claro, las imitaciones... Creo que no se podría formar una escuela de imitadores. No se puede enseñar, es imposible. Porque muchas veces me preguntan, ¿y cómo haces tú esto? Yo no tengo ni idea. O sea, no tengo ni idea cómo se hace. Entonces, estoy con lo que dice Miguel, cada uno lleva dentro algo que, por la forma que tiene de expresar el humor, pues es único y no se puede enseñar. Puedes enseñar, efectivamente, como dices, una estructura de guión, de acuerdo, vale. Y luego, joder, trabajar mucho. Pero hay algo dentro de uno, de cada uno. En mi caso, por ejemplo, yo no podría. Eso sí, cierto que todos somos imitadores en alguna parte, todos. Y lo hemos sido de pequeños. De pequeños somos todos imitadores. De pequeños somos esponjas. Somos los niños, mis hijas, hacen una cosa, de repente replican lo que ha dicho alguien de su clase. Todos tenemos la capacidad de imitar.
de una forma u otra. Yo me especializo pues, en gente más famosa, pero todos somos imitadores. La diferencia es que en ti se reconoce esa gente. Claro. Esto es como, ay, ¿qué está haciendo? Claro, pero yo creo que es verdad que es, muy, es algo más innato que se pueda enseñar como en una academia, es decir, una universidad del humor. Pero estaría guapísimo, ¿eh? En es plan, verdad. Hoy, Aznar. Mira, hoy... Fíjate que yo aquí voy a disentir. O sea, sí, es verdad, el talento y tal, pero tampoco hay que romantizar tampoco tanto al Tampoco hay tanto aquí, o sea. Sí, que muchas veces hay una cuestión que es física y que hay mucha gente con un talento increíble que yo les he visto en escena suicidarse en vivo. O sea, hacer cosas que hago, que lo abata a alguien de un tiro, porque lo que está haciendo es horrible y tiene un talento increíble. O sea, creo que hay una parte muy grande, sobre todo de profesionalizar esto, porque el talento de ser gracioso lo tiene muchísima gente. O sea, todo el mundo conocemos a alguien en las reuniones de amigos que es capaz de levantarte una fiesta de no sé qué, claro, que es muy gracioso, sí, sí. Pero luego subirte a un escenario y ponerte a hacerlo... Eso es otra cosa. Claro, y creo que ahí lo que hay es trabajo, trabajo y trabajo. Y no... Porque si no romantizamos que hay una cosa como de ¡ah, la inspiración divina! Muchacho, hay que sentarse a escribir. Hay que ponerse a hacer horas de vuelo y entender cuándo no está siendo gracioso, no culpabilizar al público, no cagarte en todo, no hacerte caca encima literalmente, no salir borracho. Todo eso hay que irlo aprendiendo. ¿Cuántos cómicos han tardado mucho en aprender eso? Y todo eso hay que irlo aprendiendo con curro, curro y más curro. Y yo, por ejemplo, durante años di clases de comedia y daba a los alumnos clases de comedia. Es verdad que en una escuela de interpretación, es verdad que lo sabía, que hacían cosas absolutamente brillantes y gente que decías, con esto no te vas a forrar, el Lamborghini claro. No va a venir por aquí. Pero creo que la comedia muchas veces es técnica, es pura sí, técnica. Sí, por supuesto. Es una pequeña ya dos de la comedia, ¿eh? La tía. Hace falta mucho curro, mucho... tus burpees, tu mucho curro, claro, pero hay que hacer eso sobre una base en la que claro, haya claro. Algo. Si no hay nada, efectivamente, o sea, cero por algo es cero, eso claro. Es verdad. Pero sí que es cierto que a veces como que romantizamos la cosa de ¡oh, se levanta y está inspiradísimo! ¿No? O yo veo, por ejemplo, muchos cómicos que tiran mucho de la improvisación y que a veces hay una cosa de... Tronco, ponte a escribir, sí, ¿sabes? Sí, sí, ponte sí, a escribir sí, ahí estoy ya, contigo. Curra, haz un poco los deberes. Escríbete un poquito antes de los chistes. Sí, por favor, sí. ¿Sabes? Sí, sí. Que a veces romantizamos un poco el talento de, ¡oh, a ver qué me pasa hoy! Bueno, lo que te pasa hoy es que es un truño, ¿sabes? Vete a tu casa y ponte a escribir. Bueno, eso es otra cosa, que a veces no pasa nada. Claro. Que eso es la mayor parte del tiempo. Mira, Iggy Rubín dice una frase que a mi chico le gusta mucho, que es la de, hay un momento en el que cuando estás generando más minutos de los que consumes, sea en general de lo que sea, algo falla. Sí. Y hay un momento en el que la sobreproducción puede ser contraproducente en cualquier profesión que tenga que ver con el entertainment, con lo artístico, porque tu canal es distinto a una fórmula. O sea, yo al final, si tú vienes a que te empadrone, te relleno un formulario y usted ha quedado empadronado. Pero si usted viene a que no haga reír... No es tan fácil reír, eso. Claro, pues tendré que hacer mis artimañas. Y hay cosas que tienen su gag y su cierre y su cosa, y hay otras cosas que van como... Desde el estómago, chicos. Pero el padrón no es tan fácil, ¿eh? Bueno, ya te digo. No es tan fácil como ir a firmar un papel. El padrón requiere un follón previo, sí, tienes que una visita previa por ayuntamiento, es complicadísimo. Y si es de Murcia, todavía es peor. Tienes que llamar al 010, que te lo coge Almeida el mismo y te dice, ¿qué quieres? Que estoy de despedida de soltero, no sé qué. Es como, es terrible. Bueno, pero estoy viendo aquí, ya que se nota quién a lo mejor es más metódico o metódica que... ¿Qué insinúas? Dilo frontalmente, verdad, Julio. Yo me escribo todos los chistes, todos me los escribo, todo escrito todo el rato, nunca hay nada que se quede hasta al aire. Buenos días, todos. Todo está escrito perfectamente. Pero no, no te creas, ¿eh? Yo luego soy gandula. No, pero gandula. Todos somos metódicos, creo, en este bar. Seguro. Unos más que otros, sí que es verdad. Seguro. Yo diría que va por este orden. Ana, la más metódica. Luego Raúl. Sí, tú y yo estamos ahí a la par, ¿eh? Tú y yo estamos ahí. Sí, Ana es turbometódica. A ver, Ana es... ¿Qué va? Yo no quiero hacer aquí un poco de mamado Paulos en directo, pero ahí voy. Es una cra. Que diría sí. Rubiales. Oye, ibas bien. Eres una cra, te lo digo yo si queréis. Ay, mira. Ahí ha salido. Ay. Un chistecito. Bueno... A esta distancia, señor. ¿Y qué opináis de los shows de comedia? ¿Te imaginas? ¿No? Como hablan de... Podría ser otro melón, pero no sé si nos va a dar tiempo, porque quedan menos que de 7 minutos. Nos quieren contar. No, claro. Oye, hablad de lo que queráis, ¿eh? Esto es un espacio libre que cuando queráis Julio, abrir algún melón... Fenomenal. Bueno, Julio, muchas gracias. Valórate. Gracias. ¿Qué opináis de los shows de comedia en los que cada vez hay más gente... Es que no sé el nombre técnico exactamente. Crowdworking. Más gente hay más participando. Es lo que decías tú, Raúl, ¿no? ¿A cuántos shows estamos de que haya más
espectadores en el escenario que en el público. Ahora, y es que tengo ahí una... porque me has mirado a mí directamente. Tengo ahí una... ¿Cómo se dice? Corazón partido. Diatriba. Sí, no, diatriba, corazón partido. No, yo no soy consumidor de este tipo de espectáculos. Creo que tienen mucho mérito también. No son tantos los que parecen como que de repente cuelgan un clip en las redes y dices, es que ha hecho 10.000 chistes buenos. Yo creo que no es tan fácil. Pero respect. Sin embargo, a mí no me gustan. Uh-huh. No me gustan. Me refiero porque yo tengo ese punto como... Ahí sí que entro más mi lado romántico de... Tú vas a ver a un tío o una tía o a un grupo de gente haciendo un espectáculo y el público está como disfrutando de este momento, ¿sabes? Entonces, ¿qué sentido? Yo le pongo como una especie de, no sé, pensamiento. ¿Qué sentido tiene que yo sea protagonista? Entonces, pues próximamente tendré que cobrar el espectáculo, ¿no? Porque yo he salido, le he hecho el show, la mitad, en parte lo ha rellenado o ella lo ha rellenado con otra parte, entonces yo tengo que me dé de alta la seguridad social, ¿no? Me genera una especie de sí pero no. Pero vamos, que existan, están bien también. Es un género más de la comedia y está bien que exista, supongo. Sí que es verdad que... Supongo, que, ¿eh? No, supongo, había un peso. No, quiero decir que no tengo nada en contra. No es lo que yo consumo, pero que está bien. Sí que es verdad que a mí lo que me molesta un poco es que eso está contaminando un poco el resto. Y yo, por ejemplo, cuando ya estuvo con Facundo, yo me desconcentro enseguida. Soy como un perro tonto. Yo estoy así, si veo una cosa rara, yo ya... Tanto, a mí a veces que la gente me interpela y me responde a lo que estoy diciendo. Entonces, me suelo poner bastante violento, agresivo. Le digo, ¿pero qué dices? ¿Pero qué dices? Cállate. Porque cuando me hablan, me despisto y me molesta muchísimo. Entonces digo, a mí no me hables, porque estoy hablando yo, ¿entiendes? Y la gente me dice, no, pero es que yo creo que... Cállate. Entonces, es tensísimo y ojalá nunca más suceda. Es mi show, digo. Nosotros claro. Sí, que hablen, que se cuenten sus movidas, que si han venido con su mujer y todo eso. No sé si queréis aportar algo más y si no, os voy a hacer una última pregunta. Es la pregunta ñoña. Vamos a rebañar cuatro minutos. ¿Qué es lo más bonito que os ha aportado la comedia en vuestras vidas? ¿Con qué os quedáis? Conocer a mi esposa. Con Miguel Maldonado, con Raúl. Me acabas de dejar fatal aquí, porque yo he dicho una cosa mía solamente personal. Porque eres un cerdo. Me alegro que se esté viendo ahora en directo, es que estoy escuchando en directo. A pura FM. A pura FM. A pura FM, por el caño gordo. Yo fui a conocer a mi esposa. Vale. Bien. Estuvo bien. Recuerdo bien bonito. Está bien a día de hoy todavía, quiero decir. Que todo... Yo igual conocer a su esposa también. ¿También? No, que tiene un lado. Y verdad, yo gracias al trabajo de los guiñoles estaba currando con la que ahora es mi mujer y, joder, es maravilloso. También. ¿No? Sí. Wow. Bueno, yo a mi marido lo conocí saliendo, pero... A mí me ha aportado dos cosas fantásticas. La primera es muchísimo dinero, si lo digo. Es verdad, también eso. Es verdad, porque también no he estado pudriéndome, porque yo soy una persona que si hubiera estado en una oficina se habría podrido y sería una persona repugnante y estaría ahí fuera así poniendo el vaho ahí en un cristal y odiándolos a todos. Soy una buena persona porque la comedia a mí me ha salvado la vida, porque me ha dado algo de comer que me hace muy feliz en escena. Y luego, otra cosa que para mí me da la comedia es que los peores días de mi vida, y los he tenido de mierda, el momento, y además tú estuviste en uno de ellos, en el momento en que he conseguido trabajar y he conseguido hacer reír a otros, he sentido que me alejaba un poquito de esa mierda. Y eso es algo, el hecho de que sea mi trabajo me parece un privilegio, me parece un milagro. Dilo alto y claro, Tata. Qué bien dicho, la verdad que sí. Bravo. A mí no me ha dado ni a mi marido, ni... No, pero mira, me ha dado self-confidence. Y además, una cosa que, como a ti te gusta mucho citar a mi compañero Ignatius, cuando tú tienes una... Cuando todo el rato sabes que vas a un sitio a fracasar, la vida es mucho más llevadera, ¿sabes? Porque al final la meritocracia y los sistemas perversos que tenemos ahora mismo alrededor, ¿no? O sea, la hiperproductividad y todas estas mandangas turbocapitalistas nos han llevado a unos niveles de aceleración que no son propios del ser humano. Entonces, al final, como es muy probable que no cumplas con ninguno de los estándares sociales a nivel físico, a nivel emocional, a nivel competitivo, de pronto dices, jo, estoy fracasando y la comedia me ayuda a fracasar mejor. Bravo, bravo, bravo también.
Pues sí, yo creo sinceramente que la comedia cura y sobre todo gracias a invitadas, a cómicas y cómicos como vosotros. Así que muchísimas gracias de verdad, Ana Morgade, Inés Hernán, Raúl Pérez, Miguel Maldonado. Pero el último aplauso que sea para Julio. Por favor. ¡Obvio! Bueno. Y para todo el equipo de Radio 3. Muchísimas gracias. Para todos lo que lo hacen posible. Está ahí el jefe, está el director. El director de Radio 3, te queremos mucho. Está ahí, bla, 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 te la mamamos todos. Claro, exacto. Pues muchísimas gracias a todos por haber venido aquí a este claustro de los Jerónimos del Museo del Prado, a los que nos habéis escuchado por Radio 3, por el video streaming. Mañana hablamos de gastronomía. ¡Viva la comedia! Gracias. Hasta luego. Y la comida también.